Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Marañón. Bienvenidos y bienvenidas a la información que les traemos en vivo desde la calle Bolívar, cuadra 14, donde se ha ocurrido un hecho delincuencial. Delincuentes aprovechando el apagón, el corte de energía eléctrica en la ciudad de Jaén, han violentado la puerta de este negocio que observamos en esos momentos para llevarse artículos de valor. Les traemos los detalles de este hecho que sucedió justo a las 00 horas del día que inició el corte de energía eléctrica, el día sábado, tal como lo había anunciado la empresa de Electro Oriente, y les mostramos, bueno, en exclusiva para nuestro medio de comunicación, cómo es que estos sujetos ingresaron a esta tienda de venta de celulares y accesorios de los mismos para llevarse artículos, tendemos por más de 7.000 soles aproximadamente. Vamos a conversar en esta oportunidad aquí con el propietario de esta tienda. Observamos, por ejemplo, en estos momentos, en las imágenes que le llevamos, cómo ellos han reventado esta parte del mostrador, desde donde han sustraído equipos celulares de alta gama. Entre 1.000 a 1.700 soles son los equipos que se han llevado de esta tienda ubicada justo en el centro de la ciudad de Jaén. Indicamos la calle Bolívar, cuadra 14, al frente, inclusive de la beneficencia de esta ciudad. Vamos a conversar por aquí con quién es el propietario, uno de los propietarios de este negocio de celulares.cel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Marañón. Por favor, para empezar, su nombre completo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Rojas Dávalos. Coméntenos, ¿cómo es que ha sucedido este hecho? ¿A qué horas y en qué circunstancias? Bien, el domingo por la noche hubo un apagón por Electro Oriente y a las 4 de la mañana nos informan aquí el vecino que había escuchado la bulla aquí adentro, nos informa que la puerta ha sido violentada. Cuando hemos venido a constatar, pues efectivamente, ¿no?, la puerta de este local ha sido levantada por los malhechores nos dimos con la mala sorpresa que nos han sustraído varias cosas, ¿no? ¿Con qué habrían ellos levantado esta puerta? ¿Qué habrían utilizado? Han utilizado una herramienta que incluso se han olvidado acá los malhechores, que es un tipo pate cabra, ¿no? Un poco más pequeña, pero es una herramienta de fierro, que es hechiza incluso, y con esa posiblemente han abierto este local, ¿no? Cuando ingresan ellos, ¿qué es lo que se llevan dentro del local? Bueno, aquí nosotros trabajamos con un módulo de la operadora y marca Wings. Entonces, de nuestro módulo, pues nos llevan un promedio de 7 celulares de la marca y también un promedio de 7 relojes también de la marca Wings, ¿no? Bueno, es lo que ahorita puedo constatar, no puedo ver más porque los peritos nos han pedido que no pongamos todavía, no toquemos las cosas, ¿no? Pero a mi socio también le han llevado dinero y algunos equipos, él es técnico y tenía equipos para entregar a los clientes. Y hemos constatado que también eso se lo han llevado, ¿no? ¿En cuánto estaría aproximadamente valorizado todo lo que se han llevado? De nuestro modo, un promedio de 10.000 soles. Y de mi socio, un promedio también de 6.000 a 7.000 soles, ¿no? En equipos y en dinero. ¿Cómo es que ustedes se percatan de este robo? Más o menos 4:30 de la mañana, el vecino nos llama, nos dice que han violentado la puerta, como él había escuchado. Entonces, a esa hora hemos venido a mirar y verdad, pues no, nos encontramos con esa sorpresa que la puerta ha sido violentada, ¿no? ¿Ustedes ya han interpuesto su denuncia en la comisaría? Sí, el día de ayer hemos acercado toda la mañana, hemos estado ahí en la policía exigiendo que se nos haga la denuncia, pues que no había ruido eléctrico, entonces como que se les era difícil, ¿no? Pero de todas maneras hemos conversado, se ha hecho la denuncia, estamos esperando ahorita que lleguen los peritos para hacer el estudio con lo que es las huellas, ¿no? ¿Han constatado quizás si hay cámaras de seguridad en la zona que hayan logrado grabar a los delincuentes? Bueno, nosotros tenemos cámaras. Lamentablemente esa noche hubo apagón, o sea, no hay nada registrado. Lamentablemente el apagón ha generado, creo que un espacio
para que estos delincuentes hagan su agosto, ¿no? Y estando ni siquiera media cuadra de la Plaza de Armas, ¿no? Aquí al frente tenemos una La Beneficencia, tenemos aquí esta otra, una cooperativa o banco, creo, ¿no? Pero se supone que ahí deberían haber algunos guardianes, pero nos confiamos de que Jaén está así de violenta, pues lamentablemente los delincuentes hacen su agosto, ¿no? Como ciudadano, ¿cuál es su percepción con respecto a la inseguridad ciudadana? Usted lo ha mencionado, frente a la plaza principal de nuestra ciudad, roban. Es indignante porque nosotros queremos, con la marca, por ejemplo, y con la operadora, la idea es brindar oportunidad de trabajo a muchas personas, ¿no? Pero sentimos que nos reciben de esta manera, al cual pues limita, ya con estas caídas, robos, pues casi que se hace medio difícil seguir adelante, ¿no? Entonces, por culpa de la delincuencia, ¿no? Y no sé qué hacer, la policía para estas cosas quizás no tiene alguna estrategia, ¿no? Indigna ver muchos policías en las manifestaciones queriendo, no sé, defender a la población o hacerle daño a la población, pero mira, para resguardar incluso la Plaza de Armas o algo que está más cerca, céntrico, donde hay espacios comerciales, no se les está brindando la seguridad respectiva, ¿no? Entonces, así los pequeños empresarios, medianos empresarios, también nos vemos perjudicados, ¿no? ¿Ustedes entonces están a la espera de que la policía se apersone para iniciar las investigaciones? Sí, ahorita estamos a la espera de que ellos vengan, hagan el estudio de la huella dactilar, ver si podemos encontrar a un responsable, ¿no? ¿Confían que se llegue quizás a dar con el paradero de estos delincuentes? Bien. Ya es el tercer robo que tengo y no hemos tenido ninguna la suerte, ¿no? Que quisiéramos tener como otras personas que en 2-3 días logran tener un resultado positivo, ¿no? Bueno, vamos a poner en manos de la policía que hagan su buen trabajo, ¿no? Bien, muchísimas gracias entonces a este ciudadano, el señor Jorge Rojas. Es la información entonces, amigos, que les tenemos desde el local Punto Cel de la ciudad de Jaén, en la cuadra 14 de esta de la mencionada calle, que son los detalles, amigos, que les traemos en vivo entonces para Radio Marañón con respecto a este hecho delictivo. Ya lo ha mencionado entonces el propietario de este negocio, están a la espera de que la policía pueda llegar para iniciar las investigaciones, recoger las huellas dactilares y poder dar con el paradero de los delincuentes que, aprovechando el apagón, el corte de fluido eléctrico, han llevado una buena cantidad de teléfonos celulares de esta tienda. Bien, retomamos la información entonces desde otro punto de la ciudad.